Bueno, señores, seguimos con más y más informaciones en este su espacio. Señores, el expresidente de la República y presidente de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, estuvo por Santiago de los Caballeros. Allá estuvo hablando en una rueda de prensa con periodistas de diversos medios. Y en esta rueda de prensa, Leonel Fernández habló de la situación que padece la República Dominicana por el alto costo de los artículos de consumo básico. También habló Leonel de lo que pasa en el país por la situación de la criminalidad. Ay, ay, ay. Dice Leonel que el gobierno de Abinader toma medidas que no están acorde con lo que debe ser. Dice Leonel que el gobierno está actuando de una manera muy, muy desacertada en muchos aspectos que deben ser corregidos. ¿Sí? Dice Leonel que el gobierno no está actuando de manera correcta y cree que la medida, que no toma medidas correctas. Vamos a ver, Arnold, desde aquí, vamos a ver qué dice Leonel en esa rueda de prensa. Fuera de ser, crecimos 47%. Y uno se queda pensando, pero ¿cómo es que en un país, en un mes, la economía puede crecer 47%? Eso para el récord de Guinness. Es una cosa, pero fuera absolutamente de toda imaginación. Y entonces ocurre algo extraño, que una noticia tan extraordinaria, tan descomunal, ningún periódico la publicara en primera plana. La pusieron en chiquito adentro, como para que no se viera, porque nadie la creyó. Porque ¿cómo es que usted puede crecer 47% en un mes? Miren, crecieron 47%, fue verdad, pero no dijeron el contexto, el cómo eso se produjo. Se creció 47% en abril de 2021, porque en abril de 2020 la caída fue de menos 29%. Entonces, lógico, si usted viene de abajo, se produce lo que se llama un rebote estadístico, y por tanto pudo crecer 47% porque se cayó en 29%. Y es por eso, cuando no se da la información en el contexto en que debe ser, se produce una falsa interpretación de la realidad. Si yo digo que realmente la economía dominicana está creciendo 12%, óigame, las cosas no solamente están bien, están lo mejor posible. No hay ningún lugar del mundo que crezca 12%. Pero como eso no se corresponde con la realidad, se está creando una burbuja. No estamos entendiendo que hay una crisis y no se toman las medidas para enfrentar la crisis porque creemos que estamos bien. Por eso es que hay que aclarar siempre los conceptos, los términos y las estadísticas. No, el mundo entero está en crisis. El mundo está atravesando por una situación de complejidad, de incertidumbre, de volatilidad y también la República Dominicana. Cuando uno ve esto, tiene que preguntarse qué es lo que está pasando. Pero habló Leonel Fernández en esa rueda de prensa de los principales problemas que afectan al país, que son, primero, el problema de los altos costos de los alimentos, y segundo, la preocupación por la delincuencia. Vamos a ver qué dijo Leonel de lo que está pasando con la inflación y otros problemas. La inflación, cuando vemos las encuestas en República Dominicana, es la preocupación número uno que se tiene en el país y es la principal preocupación que tiene Santiago. Lo que más preocupa en Santiago es el alto precio de los artículos de primera necesidad. Bueno, entonces hay un argumento de que nos quejamos, si eso es así en todas partes, que lo que tenemos nosotros aquí es una importación, es una inflación importada,
esto es algo que viene del exterior. En parte es verdad, pero no enteramente verdad. Porque la pregunta es, bien, hay inflación en todas partes, pero ¿por qué la inflación en la República Dominicana es mayor que en Costa Rica, que en Guatemala, que en Honduras, que en Colombia, que en Chile, que en Perú? ¿Por qué de los 34 países, nosotros somos el tercer país con mayor nivel de inflación? ¿Por qué? Bueno, la razón se debe fundamentalmente a que durante la pandemia el Banco Central de República Dominicana hizo una emisión monetaria mayor que la que en condiciones más o menos análogas hicieron otros países de América Latina. Por esa razón, la inflación nuestra solamente es superada por Argentina, que tiene una inflación que está llegando al 60%, y el caso de Venezuela, que es un caso muy especial que todos conocemos, ¿verdad? Por lo demás, República Dominicana está por encima de todo el mundo. Hoy día, por consiguiente, es el problema número uno. Segundo problema que afecta a los dominicanos hoy día es el desempleo. Porque los empleos que se perdieron en la época de la pandemia no han logrado recuperarse plenamente. A pesar de lo que se dice, no es verdad que hemos recuperado esos empleos. Como no hemos recuperado todavía los 10 mil millones que se perdieron. No se ha recuperado. Se ha ido en proceso. ¿Por qué? Porque recibimos en remesas 10 mil millones de dólares de los dominicanos en el exterior. Y porque como consecuencia de la reactivación del consumo en los Estados Unidos, las zonas francas en Santiago se han expandido. La gente empezaron los negocios a abrir, la gente empieza a comprar en Estados Unidos. Esos son productos de prenda de vestir, de calzado, ¿verdad? De, digamos, equipos médicos, plásticos, todo lo que se produce. Entonces hemos visto que Santiago en ese aspecto ha prosperado. Se han abierto zonas francas atendiendo a la demanda que hay en Estados Unidos. Pero aún con las zonas francas abiertas, los nuevos parques aquí, eso no repone los empleos que se perdieron todavía de la pandemia. Entonces el tema del empleo se ha convertido en una preocupación. Y el tercer elemento que más afecta es la inseguridad ciudadana. Ayer la prensa publicaba que en el año 2021 se incrementó el número de homicidios en el territorio nacional. Por tanto, el tema de los asaltos, los robos, volvió a plantearse como un tema central en la vida de nuestro país. Esos son los tres problemas fundamentales que tenemos. ¿Cómo resolver el primero, el alto costo de la vida? Bueno, lo que se está haciendo ahora es lo contrario de lo que se hizo en la pandemia. Si antes hicieron emisión monetaria, con lo cual el dinero se abarata, ahora vamos a encarecer el valor del dinero. ¿Cómo se encarece el valor del dinero? Subiendo la tasa de interés a los préstamos bancarios. Si antes yo pagaba un 3% de interés por el préstamo, ahora voy a pagar 7, 8% y va a seguir subiendo la tasa de interés. Por tanto, si subo la tasa de interés a los préstamos, la gente tiene menos incentivo a tomar prestado. Circula menos dinero. Por eso es que ustedes están viendo que ahora el peso dominicano se ha apreciado. Ahora, en lugar de devaluarse con respecto al dólar, ahora con menos peso usted compra dólares. Está a 55 pesos por dólar. Pero llegó a estar a 60. Ha bajado a 55 en el tiempo. ¿Por qué? Porque veremos menos pesos circulando para comprar dólares. Y en la medida en que hay menos pesos circulando, el dólar se devalúa con respecto al peso dominicano. Eso puede ser circunstancial, momentáneo, porque si el petróleo sigue subiendo y nosotros importamos petróleo, hay que sacar más dólares para tener esos petróleos. Si los insumos agrícolas y lo que se va a comprar, ¿verdad?, aumenta de precio en el exterior, hay que buscar más dólares y por tanto no garantizamos permanentemente que no haya algún deslizamiento del valor de la moneda dominicana. Por el momento no, por las circunstancias que estoy explicando. Además, habrá una reducción de la liquidez de dinero en el sistema financiero. Se va a retirar dinero. Suben tasas de interés y se retira dinero. Si se retira dinero, ¿qué va a pasar? Dentro de 3 o 4 meses la gente se va a quejar. No hay cuarto, no hay dinero, no hay con qué comprar. Nuestra impresión, por consiguiente, dentro de la fuerza del pueblo, es que dentro de los próximos 2 o 3 años la crisis va a continuar. La crisis va a continuar.
Y va a continuar primero porque la inflación no será completamente controlada. La guerra entre Rusia y Ucrania, la invasión rusa a Ucrania, para decirlo de manera más precisa, ha aumentado el precio del petróleo. Si en estos días ha bajado, llegó a estar a 125, ha bajado a 96, se debe al confinamiento que hay en varias ciudades en China. Shanghai, una gran ciudad con 25 millones de habitantes, cuidado sin más, y otras ciudades, por el tema de un rebrote del COVID, están otra vez confinadas. Hay una desaceleración del crecimiento en China, se demanda menos petróleo y por tanto ha tendido a bajar. Ahí lo que vemos es esto, si hace 3 semanas estaba en 125 y hoy está en 96, otro ingrediente de la crisis actual es la incertidumbre y la volatilidad. Las cosas no se quedan estáticas, se mueven, fluctúan constantemente. Tan pronto esas provincias levanten el estado de confinamiento, pues... Bueno, todo el panorama que pinta el expresidente Leonel Fernández es que las cosas no vienen buenas. Entonces, si el gobierno está reduciendo el circulante, entonces esto va a provocar una situación difícil en el país en los próximos meses. La cosa no pinta nada buena. Vamos a esperar que la situación mejore en términos mundiales y que haya más circulante y que la gente tenga más oportunidad de empleo. Seguimos con más del contenido de este espacio en política.